están? ¿Cómo estás? Te saluda aquí Alejandro Bros y me da mucho gusto estarte saludando aquí en un capítulo más de Experto Multinivel TV. Hoy el video que traigo, porque te traigo un clip de una película, de hecho es del Lobo de Wall Street, The Wolf of Wall Street, no sé si la viste, estuve en el cine hace poquito, es la historia de Jordan Belfort, bueno, que es actuada por Leonardo DiCaprio, y en esta película, bueno, se cuenta la historia de esta persona que era un broker de Wall Street que puso su propia casa de bolsa, que tenía algunos métodos un poco no ortodoxos para hacer las cosas, muy bueno para las ventas, pero con un liderazgo increíble, ¿sí? Un liderazgo que de una manera que yo no lo había visto antes, y realmente hay una escena en la película que me captó por el mensaje que se da, porque además creo que se tiene un mensaje sobre uno buscar sus motivaciones internas muy fuerte, que viene al final del video. Y lo que quiero es hoy dejarte que lo veas, dura más o menos 3 minutos. Y yo te veo después para hablar un poquito sobre este mensaje que tiene esta película, que es súper, súper fuerte, ¿no? Súper bueno. ¿Vale? Te dejo para que lo veas y ahorita te veo de vuelta cuando se acabe. All right. I want you to focus for a second. See those little black boxes? They're called telephones. I'm going to let you on a little secret about these telephones. They're not going to dial themselves, okay? Without you, they're just worthless hunks of plastic. Like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. And in the case of the telephone, it's up to each and every one of you, my highly trained Strattonites, my killers who will not take no for an answer, my fucking warriors, who will not hang up the phone until their client either buys or fucking die! Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. Hey, boys, duke it out. Hit him. Get the fuck off of me. You. Now, if anyone here thinks I'm superficial or materialistic, go get a job at fucking McDonald's, because that's where you fucking belong. But before you depart this room full of winners, I want you to take a good look at the person next to you. Go on. Because sometime in the not-so-distant future, you're going to be pulling up to a red light, and you beat up old fucking Pino, and that person's going to be pulling up right alongside you in that brand-new Porsche with that beautiful wife by their side who's got big, voluptuous tits. And who are you going to be sitting next to? Some disgusting wildebeest with 3 days of razor stubble and a sleeveless muumuu crammed in next to you in a carload full of groceries from the fucking Price Club. That's who you're gonna be sitting next to. So you listen to me and you listen well. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. Is your landlord ready to evict you? Good, pick up the phone and start dialing. Does your girlfriend think you're a fucking worthless loser? Good. Pick up the phone and start dialing. I want you to deal with your problems by becoming rich. All you have to do today is pick up that phone and speak the words that I have taught you. And I will make you richer than the most powerful CEO in the United States of fucking America. I want you to go out there and I want you to ram Steve Madden stock down your clients' throats till they fucking choke on it. Yeah. Till they choke on it and they buy 100,000 shares. That's what I want you to do. Yeah. You be ferocious. You be relentless. Yeah. You be telephone fucking terrorist. Yeah. Now let's knock this motherfucker out of the park. Hey, Leroy. Y esta era la escena que te quería enseñar,
Es mi escena favorita de la película. Porque, por varias partes. Primero, al principio, me encanta cómo les dice lo del teléfono, ¿no? Que si no levantan el teléfono, bueno, ven esta caja negra, si no la levantas, no se va a marcar sola. Eso aplica muchísimo para nosotros también, en que no importa si te gusta prospectar en el teléfono, usar tu computadora, el método que sea, si no lo haces, las cosas son inútiles. Dependen de ti las cosas para que funcionen. No porque hagas marketing en internet, ya la computadora te vino a salvar. Depende de ti, de que tú lo hagas. Pero la parte que más me gusta es la del final, cuando les toca en sus porqués, en sus motivaciones, que les dice que, excelente, estás atrasado en la renta, bien, levanta el teléfono y empieza a hablar. Tu esposa cree que eres un perdedor, perfecto, levanta el teléfono y empieza a hablar. Te van a correr de tu casa, perfecto, levanta el teléfono y comienza a hablar. Esos son tus porqués, son los porqués de cada persona. Y lo hizo tan bien él, que pudo hacer que este grupo de personas, de brokers, vendieran 22 mil millones de dólares en 3 horas. De acciones de Steve Madden, de los zapatos, la marca de zapatos. Entonces, me encanta cómo Jordan Belfort, en este caso Leonardo DiCaprio, les habla, ¿sí? Pero el mensaje que yo quiero que te lleves es que tienes que encontrar tus porqués para hacer las cosas. Y que los tienes que hacer una y otra vez y otra vez. Porque qué buena es la frase de que él ha sido un hombre pobre y uno rico y prefiere ser rico cada vez. Y que prefiere enfrentar sus problemas siendo un hombre rico, ¿sí? Entonces, es lo mismo que te quiero que te lleves hoy, ¿no? Que encuentres tus porqués y lo hagas una y otra vez. Porque si tienes tus motivaciones bien puestas, estés haciendo el negocio que estés haciendo, lo que estés haciendo en la vida, cualquier cosa que te propongas, lo vas a hacer y lo vas a hacer hasta que te compren 100 mil acciones, como él dice, y se ahogue tu cliente en ellas. No vas a hacer todo lo posible por vender. Yo veo todos los días cómo hay gente que no hace lo posible para aprender las cosas y que las cosas sucedan y los deja toda la mitad porque al primer obstáculo lo deja, ¿no? Y está muy difícil, no me apelaron mis prospectos, mis 3-4 amigos no me hicieron caso y va. ¿Y por qué? Porque no tienes tus porqués bien definidos y si no los tienes bien definidos, todo lo vas a dejar a medias en tu vida. Entonces define bien tus porqués y hazlo una y otra vez. Si tienes que hacer 100 llamadas al día porque te gusta prospectar en el teléfono, excelente, hazlas 100 llamadas al día. Si te gusta usar tu laptop para prospectar, manda 100 emails al día si es necesario. Si tienes que contactar a 100 personas al día, lo que tengas que hacer hasta que se venda y logres tus objetivos. O sea, no hay de otra aquí. Porque lo tienes bien definido y ve cómo les habla. Y porque hace que encuentren, que les toca sentimientos. Y eso tienes que hacer contigo mismo y por supuesto con tu equipo. Encontrarlos, porque es lo básico en cualquier negocio. Porque si estamos en un negocio, emprendiendo negocios y no sabemos por qué lo estamos haciendo, es muy fácil retirarse, no, esto no es mío, y entonces ve y busca un empleo. ¿Sí? Como les dice ahí, si crees que esto no es para ti, ve y consíguete un trabajo en McDonald's. Me encanta esa otra frase que me encanta, por eso les digo que es mi parte favorita de la película. Entonces, aquí lo que quiero es que te lleve, hazlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se tenga que hacer. Haz lo posible porque salgan las cosas. De verdad, estás desesperado porque te van a correr de tu casa, le debes a la tarjeta de crédito. De verdad, tienes problemas que tus hijos los van a correr de la escuela porque no has pagado la colegiatura. O te van a quitar tu coche. ¡Excelente! ¡Qué bueno! Entonces, enfrenta tus problemas haciéndote rico, trabajando y ganando dinero. ¿Qué mejor manera de enfrentar todos esos problemas que tienes de esa manera? Entonces, vuelve a ver esta parte de la película, es buenísima. Si no la has visto, El Lobo de Wall Street, vela, de mis películas favoritas. Y yo te dejo con ese mensaje para que realmente te lo lleves, ¿sí? Y encuentres por qué si los hagas hasta las veces que sea necesario. Yo por lo pronto me despido de ti, fue un gusto estar saludándote y traerte este mensaje. Te despido de ti, tu amigo, socio, mentor y aprendiz, Alejandro Bro. Yo te veo en el siguiente. Yo lo que quiero es que tú seas un experto en multinivel, un experto en hacer negocios, un experto en controlarte a ti mismo y lograr tus metas. Te veo hasta el siguiente capítulo. Chao.